campeonato, en que se generó nuevamente varias ocasiones de peligro, sobre todo en primer tiempo donde tenía bastante controlado el partido. Llega ese gol, el primero de Coquimbo, y parece que el equipo se viene abajo, intenta adelantar las líneas, pero defensivamente fue mucho el espacio y Coquimbo lo supo aprovechar. Su análisis con respecto al encuentro y también con respecto a lo que viene. Se aproximan partidos muy importantes que son vitales por el tema del descenso. Primero Calera de visita y posteriormente viene Cobresal, Iquique, la Universidad de Concepción también. ¿Cómo afrontar esos partidos en cuanto a lo psicológico? Porque a uno le queda la sensación de que el equipo quizás cuando es atacado y cuando le convierte le cuesta mucho revertir la situación. ¿Cómo trabajar con los jugadores pensando en lo que viene y poder salir del fondo donde se complicó de nuevo? Muchas preguntas. Decime por dónde empiezo. El análisis lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto. Creo que agregar algo más. Está muy bien un primer tiempo donde tenés posibilidades para abrir el partido. Dos equipos que somos muy peligrosos con espacios. El que abría el partido iba a tener la posibilidad de poder hacer más daño que el rival. Y bueno, ellos lo hicieron. Creo que la primera llegada del segundo tiempo y después manejaron los tiempos. Al faltar el equilibrio en zona media, porque no teníamos jugadores de ese corte en volantes centrales, teníamos jugadores más dinámicos, pero no de corte defensivo, por diferentes circunstancias. Nos estábamos obligados a adelantar línea y ahí se generaron bastantes espacios que un equipo como Coquimbo lo aprovecha bien. ¿Cómo afrontar lo que viene? Como lo decíamos cuando estábamos ganando, o cuando tuvimos una racha de 9 partidos invictos. Es partido a partido. Esto va a ser partido a partido hasta el final. No hay que buscar absolutamente nada, hay que mantener un equilibrio los dos, hay que por supuesto aceptar, hoy el equipo después del gol no tiene un buen partido, no lo hace bien, hay que reconocerlo, un poco por las condicionantes del juego de los dos equipos, y más nada, asumir la derrota, y ya el partido más importante pasa a ser el del día viernes. Sebastián Sarre, Eduardo Pérez. Buenas noches. Gracias. 20 minutos bastante buenos, con bastante ritmo, sobre todo en tres cuartos hacia adelante, pero en el segundo tiempo, después del gol, prácticamente no hubo jugada asociada y muy poca llegada. Sí, lo decía en la pregunta anterior, mejor dicho, en la respuesta anterior. Nosotros tenemos un juego con equilibrio, con jugadores posicionales ahí que lo hacen bien, y en este partido no pudimos contar con ellos por diferentes circunstancias. Entonces, al variar la forma y al partido darse adverso, más para las características del rival, se nos complicó mucho más. ¿Por qué al equipo le cuesta? Por lo que han visto todos, no solo en este torneo, sino en el torneo pasado también. Por no ser efectivo en las ocasiones de gol que el equipo crea. O sea, por supuesto que si vos perdés y no creas ninguna opción de gol y no tenés y no te puedes poner adelante, es preocupante. Ahora cuando las creas y la contundencia es vital en el fútbol mundial. Es vital, o sea, aprovechar, porque después ponerte adelante en el marcador te genera espacios y siempre queda mucho más cómodo, pero bueno, no dan muchas más explicaciones del tema. Hoy no se hizo un buen partido por diferentes circunstancias, el rival lo hizo mejor que nosotros. Asumirlo, analizarlo, mejorar para el día viernes, ir a competir contra un gran rival que está muy bien estructurado, que es duro y poder recuperar los puntos que hoy perdimos. Diego Vergara, Colonia Deportes. ¿Qué tal, Gustavo? Por acá. ¿Cómo estás? Creo que ahorita el más, ya lo del partido ya lo conversaste un poco, hablar del trayecto de esta segunda rueda del campeonato. No sé si concordarás conmigo que a Everton le pasa algo en los segundos tiempos. Ha tenido caída, una baja, la semana pasada en el partido con la Católica hizo un gran primer tiempo, de hecho el mejor primer tiempo que le he visto al equipo. Hoy día también, a pesar del rival, ahí ustedes hicieron una muy buena primera etapa con varios movimientos tácticos, atacando con 3, dejando el 4-4-2, atacando con un 4-2-4 a rato, hacia el medio. ¿Qué pasa con Everton en el segundo tiempo? ¿Has tenido tiempo para analizarlo, para pensarlo, para tratar de darle la vuelta a eso? Sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, primero, muy bien el análisis táctico, sí, variamos varias veces. La táctica buscando con las características de los jugadores que teníamos, los espacios para poder fabricar esas opciones que no estaban tan claras con el juego asociado y ya saltear un poco la zona media, no insistir porque estamos perdiendo pelotas y buscar un poco más saltear esas líneas para poder generar alguna ocasión que tampoco lo pudimos hacer.
Creo que la respuesta es muy fácil. Tal vez no estamos encontrando los revulsivos que necesita un equipo para eso. Y los revulsivos vienen desde el plantel, de la banca. Entonces, son muy importantes los jugadores que también están afuera para que nos den ese refresco, nos den esa posibilidad, nos den esa solidez cuando tenés que cerrar un partido, cuando tenés que ir a buscarlo. Y cuando lo hemos ganado también han venido porque lo han hecho bien, o sea, partidos que nos ha tocado ganar, como con Unión Española acá, se marca y se nota muy bien que cuando vienen los recambios, pues no se juega con 11, se juega con los 11 que entran y con los 3 recambios. Ahí es donde se gana el partido. Entonces, un poco la clave es ajustar esos detalles, mejorar a veces a los chicos que están entrando, tal vez, no sé, con un poco más de confianza. Lo que pasa es que a veces la confianza viene de la mano de los minutos, ¿no? Entonces, creo que un poco más allá de la aplicación táctica, física no es, porque el equipo corre, se lo ve bien, genera, creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Los partidos no se juegan con 11, se juegan con 13, cuando vas ganando, cuando tenés que salir a buscar, cuando tenés que cerrar un resultado y tenés que mirar para el costado y tienen que entrar esos jugadores y lamentablemente se tienen pocos minutos, pero tienen que también ayudarnos para hacerlo y por supuesto que es responsabilidad mía, ¿no? No de los chicos. ¿Has tenido la posibilidad de conversarlo con ellos, plantear esto? No, no es un tema de conversarlo. Es un tema de trabajar con ellos y a veces es un tema de que los rendimientos de ellos también, porque la gente pide, pero han jugado prácticamente todos, prácticamente todos, y este problema lo venimos sufriendo desde el primer torneo. Pero a ver, asumir nosotros nuestras responsabilidades también, las mayores, y ellos, estamos en un equipo de primera división, en un equipo que debe ganar, y ellos deben también asumir sus responsabilidades cuando entran y hacerlo bien. Por eso está en la primera edición de Everton y lo tiene que demostrar. Gonzalo Gálvez, Radio ADN. Gustavo, hemos hablado de la parte defensiva donde fue muy frágil tal vez Everton después de recibir ese gol, pero te preocupa también la generación de fútbol porque Everton llegó 2-3 veces con un riesgo en el primer tiempo, en el segundo tiempo una sola llegada y fue por un error del arquero, pero tampoco generó mucho ofensivamente, llevan un gol en los últimos 3 partidos. Entonces, ¿te deja preocupada esa escasez? No estamos hablando ni siquiera y te puedes ir más atrás de los últimos 3 partidos y te va a dar una estadística mucho mayor y mucho más impactante. No, es que sí. Puedes ir para atrás, pero estamos hablando de estos partidos que son los que marcan la diferencia finalmente. La diferencia la marcan todos, porque los puntos se suman todos. Claro, pero. Y lo otro que hace 2 semanas, bueno, el análisis, el futuro era mucho más provisorio. Veníamos del triunfo ante la Unión Española y Everton estaba mirando los de arriba, ya pensando en Copa Internacional, estuvimos, lo dijiste. Pero ahora hay que empezar a mirar los detrás y vienen 2 salidas. ¿Cómo cambia de alguna manera las prioridades, el escenario? Tú dices que vas partido a partido, pero lógicamente ya no es el futuro pensando en una Copa Internacional, sino que el futuro pensando en mantener la categoría. Lo mismo que respondí en ese momento cuando íbamos ganando, partido a partido. Cuando íbamos ganando te respondí lo mismo. ¿Por qué? Porque si ganas 2 o 3 victorias te vas a posicionar arriba porque está todo muy parejo. Pasó con equipos como Higgins. De local recibió 6 goles contra el último, y ganó 3 victorias y nuevamente enganchó arriba, o le pasó como Unión Española, que arrancó muy bien con 7 victorias y después cayó. Está todo muy parejo. Hay que ganarlas, hay que ganar, y para lograr 3 victorias hay que ir partido a partido. Hoy no tocó perder, y el próximo desafío es el viernes para poder enganchar esas 2 o 3 victorias que nos permita trepar la tabla, hacer partido a partido. Claro, cuando caes y estás a la mitad de la tabla, tenés que mirar para abajo, y cuando ganas, te posicionás y mirás para arriba. Eso va a ser semana a semana y partido a partido. Aparte, cuando estás en esta situación así, que es un poco con vaivenes, pensar en 2 o 3 partidos adelante cansa bastante. Entonces hay que ir en cada partido a analizar qué pasó, los errores que cometimos, y la generación de fútbol, que es otra de las preguntas que me hiciste, lo venimos sufriendo desde la pérdida de Álvaro Madrid en la mitad del torneo, el primer torneo. No hemos encontrado un jugador de ese corte, de esa característica, que pueda generar fútbol. Lo hemos buscado, hemos variado, hemos alternado, pero a veces son los jugadores de cierta calidad que te generan y que te permiten esas opciones. Igualmente, nuestro estilo, nuestra forma es distinto, ¿no? Es un ataque más vertical, más agresivo, pero siempre esa característica del jugador te permite a veces, sí, como hoy cuando el equipo está más rival, más replegado, generar espacios, encontrar los espacios que hoy en juego asociado no lo encontramos. Sí, es correcto. Ha repetido mucho el tema del plantel, de que son 11, son 11 más 3 recambios. Hoy día son 20, 22. Claro, sí. Hoy día con la ausencia de Freitas y Cerato se notó más que nunca que Everton. Y Madrid. Y Madrid, claro. Pero de los que venían jugando. Hoy día, Dos jugadores, no, 3 jugadores que son muy importantes para el club.
pero no lo digo yo, o sea, lo hice, no el rendimiento conmigo, sino los rendimientos anteriores de ellos, o sea, son jugadores importantes, pero a ver, también los que juegan tienen que mostrar su calidad, por eso están acá, por eso hace tiempo que vinieron, que están en el club o que han venido del club, y lo tienen que demostrar. Así que tampoco es una responsabilidad de los que jugaron hoy y los que faltaron. Nos dan la opción de que tenemos con qué, porque también tenemos más. No es que es todo lo que tenemos, tenemos más. Entonces, bueno, hoy no lo hicimos bien, asumir la responsabilidad y, por supuesto, sacar las conclusiones para poder ir a competir mucho mejor el viernes y ganar. Muchas gracias, buenas noches.